El inicio de la conquista en Cuba impuso un régimen de ordenanzas basado en las llamadas leyes de Indias, o lo que es igual a un cuerpo legal hecho ex profeso para organizar la vida pública, al tiempo que legitimaba cualquiera de las acciones de dominio, fueran estas lógicas, desde el punto de vista del derecho más elemental, o completamente arbitrarias y absurdas. Este régimen impositivo resultó el primer paso de lo que en un breve lapso se convirtió en el colapso de la cultura indígena, carente por su estructura de posibilidades de enfrentamiento o contrapartida que limitara lo que de intento fue diseñado para destruir cualquier manifestación de identidad de los pueblos nativos de América. En la medida en que avanzó el proceso de conquista hacia la colonización y vista la casi desaparición de la población indígena, las nuevas leyes se acomodaron al propósito de fundar villas y ciudades allí donde fue procedente hacerlo. Las propias y distintas condiciones del trópico antillano introdujeron cambios acomodados a las circunstancias, mas no sin conservar algunas regulaciones que tenían estrecha relación con las costumbres y formas de concebir la moral pública, sujetas, muchas de ellas, a dogmas religiosos. En este sentido hay que destacar que estas regulaciones formaban parte del llamado bando de policía, entendido este término no en los conceptos de un aparato policial, que no existía, sino relativo a la vida pública. Durante los primeros años siguientes a la fundación de Matanzas, las ordenanzas se contrajeron a establecer los términos usufructuarios de la propiedad y uso de la tierra. Por otra parte, el reducido número de vecinos, cifra inferior a los 300 habitantes, no comportaba mayores dificultades en lo referente al orden social. Y la ciudad, aunque fuera oficialmente fundada con esta categoría, no tenía aún suficiente desarrollo económico y constructivo como para ocuparse de crear reglamentos complejos, más propios de lugares donde sí era factible y aconsejable disponer ciertas ordenanzas que normaran la vida pública. Si el siglo XVII no fue una etapa de desarrollo sustancial, tampoco el XVIII aportó grandes cambios a una urbe que arriesgó el despoblamiento por sus precarias condiciones de vida. El advenimiento de la 19ª centuria sería el momento de despegue de Matanzas, de modo que se comenzaron a poner en práctica las regulaciones de gobierno dictadas antes de concluida la primera mitad del siglo, a principios de la cuarta década. Este bando de policía era de carácter general para toda Cuba y contenía tanto las obligaciones como las multas para las transgresiones. En ausencia de un cuerpo de vigilantes, propiamente dicho, eran los propios cabildantes los encargados de hacer cumplir las ordenanzas con un rigor y exigencia mayor de cuanto se podría sospechar en una administración que en el fondo no toleraba a los cubanos y a la que poco o nada importaba el adelanto de la colonia. Todos los vendedores de leche, por ejemplo, estaban obligados a ofertar su producto con no menos de 18 grados. Y la curiosa prohibición de no tener el negocio de venta cerca de ninguna fuente de agua clara, es excepción del mar. Un detalle significativo que desde los tiempos coloniales velaba porque no se adulterara la calidad del alimento, precaviendo la sospechosa costumbre de los lecheros de aumentar el volumen del lácteo. Estaba igualmente prohibido arrojar a la vía pública cualquier agua de limpieza donde hubiera residuos de jabonadura, por estar obligadas las viviendas a poseer sumideros si no disponían de salida a cloacas o alcantarillas. Tampoco se podía arrojar desperdicios a la vía pública ni animales muertos. En las calles y caminos no podían tenerse bestias sueltas ni tampoco bañar caballos en el mar. Como se desconocía el origen viral de la rabia, en previsión de ello, se entendía oportuno que todos los establecimientos públicos tuvieran en el umbral de sus puertas un recipiente con agua para que los perros callejeros bebieran, en particular en las bodegas y zapaterías, por suponer que la hidrofobia se debía a que los animales no tenían agua a su alcance para beber. Estaba prohibido además arrastrar maderas u otros materiales por los caminos y vías que se utilizaron normalmente para vehículos de rueda, con el fin de evitar su estropeo, so pena de crecidas multas al infractor. El reglamento en materia de hospitales obligaba a su instalación en las afueras, lejos de la zona de concentración de vivienda, con la expresa indicación de no poder abrirse clínicas, enfermerías u hospitales a título particular. Todas las recetas médicas debían formularse en español o en latín.
Lengua esta en la cual todo aspirante a médico, sea en grado de doctor o licenciado, debía rendir su examen. En caso de epidemias que produjeran gran mortandad o afectación sustancial de la población, los boticarios estaban obligados a entregar los medicamentos contra toda receta avisada, aun cuando la persona no pudiera pagar un centavo, a la espera de que pudiera hacerlo en lo adelante, si no fallecía, situación que incomodaba sobremanera a los farmacéuticos imposibilitados de cobrar sus honorarios en el otro mundo. En las ordenanzas que componían el bando de policía estaban incluidos aquellos sujetos que, siendo hijos de familia y teniendo recursos físicos y mentales, no desempeñaban oficio alguno salvo ocuparse del juego, afición popular en la época. A estos personajes se les llamaba vagos o mal entretenidos y estaban obligados a certificar ante la autoridad cualquier abandono del trabajo remunerado. Para calzar estas disposiciones se establecía la absoluta prohibición de mendigar con pena de cárcel para el que lo hiciera. Si se trataba de algún perturbado mental, al menos dos ciudadanos respetables debían certificarlo y el propio orate llevar consigo una boleta expedida por un médico en la cual se hacía constar su condición. De lo contrario, por más enajenado que fuese, se lo aposentaba en la cárcel. Ningún cadáver podía trasladarse por las calles con el ataúd descubierto, ni se podía prolongar el enterramiento por más de 24 horas, detalle que, como curiosidad en materia sanitaria, ha quedado intacto hasta nuestros días. El respeto a un difunto se extendía también a quienes estaban en vías de serlo, de modo que todo transeúnte que se encontrara con un sacerdote llevando el viático para la extrema unción de un enfermo debía arrodillarse, incluso los que estaban sobre una cabalgadura o en un carruaje, en cuyo caso se debían desmontar o bajar de inmediato hasta que el cortejo pasara. Todo ello como parte del cumplimiento de las obligaciones con la religión católica oficial en la colonia. Como un detalle importante y significativo, en el intento de preservar las buenas costumbres y la moral pública, estaba prohibido bañarse los hombres desnudos, aun cuando fuera en sitio apartado. No obstante, la intención moralista, el bando de policía presentaba una laguna, por cuanto la impedimenta se circunscribía solo a los hombres, de modo que en buena ley, toda mujer estaba en el pleno derecho de disfrutar de un baño de mar sin otra ropa que su propia piel, por más escándalo que hubiera podido provocar. No obstante, como se sabe, los baños de playa a mediados del siglo XIX no contaban con la popularidad de hoy y era un exotismo total ver a una mujer en el mar en pleno día. El control del aparato colonial sobre los ciudadanos era eficiente y exhaustivo. Los comisarios de barrio y jueces pedáneos debían llevar el padrón exacto del vecindario con un parte diario de altas y bajas, y cada nuevo vecino o padre de familia estaba obligado por ley a dar estrecha cuenta de las personas que se albergaban o convivían bajo sus techos, incluidos los viajeros o visitantes de ocasión. El tránsito por la isla requería de la autoridad un pasaporte que diera ley al movimiento, salvo en tramos cortos dentro del radio de la municipalidad. No hay que insistir que estos estrictos controles escondían el propósito de impedir alzamiento o cualquier forma de reacción contra el régimen. Muchas de estas ordenanzas sobrevivieron a la colonia y fueron heredadas por la República en el siglo XX, si bien los nuevos aires de relativa independencia barrieron cuanto de obsoleto pudo haber en todas ellas. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.